Yo no sé cómo hay gente que no entiende que cuando un malandro le unta la mano a quien quiera, termina con la soga al cuello. Está completico. ¿Quiere contarlo? No, no es necesario. Estas son las dosis. Listo. Eso es todo, doctor. De acuerdo. Ah, no, mentiras. Se me olvidaba algo importante. ¿Qué? Un consejito. No le falle a Sombra. Porque si eso pasa, yo ya tengo ubicada a su familia. Para enfermarlos de algo que usted no los puede curar. Plomonía. Darles bala, coserlo a plomo. ¿Sí me entiende? Yo sé que sí. Nos vemos, Doc. Claro, de pronto usted termina más cualquiera por meterse con quien no debe. Ya basta, Acevedo, ya basta. Yo soy el médico de este penal. Sí, claro que sí. Pero el que con fuego juega, con fuego se quema, mi querido doctor Lugo. Mejor dicho, se la voy a poner de una sola forma. Si Sombra termina por hacerle algo que no le quede bien, yo, Martín Acevedo, yo voy a dar forma que no va a salir caminando de aquí, sino en una ambulancia. ¿Entendido? ¿No se supone que estamos del mismo lado? Lo que hizo la gente Catalina Santana fue un grave error. ¿A dónde pudo irse, señor? Es lo que tenemos que averiguar. Y el tiempo sigue corriendo. ¿Qué, señor? La escucho. Mire, yo sé que usted está al mando de todo en este momento, pero no levante cargos contra la gente Santana. Ella está actuando movida por la desesperación, por su sentimiento de madre. Por eso no he dado aviso. Pero quiero ser muy honesto con usted, agente Gonzalia. Aunque le pedí hacerse un lado en esta investigación, me parece justo que sepa que encontramos el vehículo en el que la agente Catalina Santana escapó de la clínica. Si en el plazo en el que le di, la agente Catalina Santana y su hija criminal no aparecen, esto va a escalar muy alto. Entiendo. Hasta luego. Necesito que revisen todas las cámaras de seguridad. ¡Vamos, vamos! Está reaccionando. ¡Mate a esa perra! Lo tengo que registrar. ¡Maten a esa perra! Que se... todos malparidos. ¡Mátela! ¡Mátela! No me van a... No me importa que te levantes odiándome.
Esa parte buena que tiene tu corazón, hija, tiene que entender que vamos a estar unidas para siempre.